Hoy voy a hacer todos los retos que me pidan mis suscriptores. Y si no puedo hacer alguno de los retos, tendré que tuitear algo bastante cringe para que todos lo vean. Y solo unos pocos de ustedes están suscritos, así que suscríbete ya. ¡Gracias! Haz un simulador de ser un Among Us. ¿Está bien? Primero busqué un modelo 3D de un Among Us y luego lo rigué y lo animé para que camine. Y no, esta vez no usé mi Xamu porque un Among Us no tiene brazos. Así que sí, mi primer rig y la primera animación 3D que hice en mi vida fue de un Among Us. Así que aprecien el arte. Luego busqué un modelo 3D del mapa de la nave de Among Us, lo puse en Unity y ¡tada! Ahora sos un Among Us. Así que sí, ahora literalmente soy un Among Us. Esta es la cafetería de la navecita con sus mesitas. Amigo, mira la puta animación de la pierna. No, ¿qué le pasa a su pierna, amigo? Pero míralo, está re bonito el Among Us. Para hacer mi primer rig está bastante bien. ¿Quieren que haga un Among Us en 3D? Aunque el juego original esté muertísimo, que ya nadie lo juega en lo absoluto. Díganlo en los comentarios, ¿ok? Haz un juego que se base en matar VTubers. What the fuck, amigo, ¿por qué carajo pides eso? Just Nova, ¿estás loco? Ok, lo haré, pero solo tendré media hora para hacerlo. Para el jugador, simplemente usé el controlador del GTA 5 en 24 horas con un modelo default de robot de Unity. Eso me ahorró bastante tiempo porque ya tenía armas y todo. Descargué un modelo de una catedral, no sé, me pareció bonito. Y la mecánica principal es que varios VTubers aparecerán en puntos aleatorios y por cada que dispares recibirás un punto. Y sí, los VTubers son cubos. Pero ¿cómo querías que hiciera modelos 3D en media hora? Así que era hora de jugar. Y qué mejor forma de probar el juego que trayendo a una VTuber para que lo juegue. Así que les presento a Hiki. Saluda. Hola. Bueno, Hiki, en el reto de hoy tienes que dispararle a los cubos de varios VTubers. No preguntes por qué son cubos. Y por cada disparo que hagas mientras yo digo el sponsor del video, te vas a llevar $1. ¿Estás lista para el reto? Ojo, acaso platita. Vamos. En 3, 2, 1, ya. Dale, 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 dale. Este video está patrocinado por Wondershare Demo Creator, la mejor herramienta todo en uno con la que puedes grabar la pantalla de tu PC y también editar la grabación ahí mismo enseguida. Puedes hacer de todo, desde tutoriales o gameplays repiola. De hecho, esto mismo está grabado desde Demo Creator. ¿Cómo vas, Hiki? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Estoy re bugueada. Además, Demo Creator te permite poner tu webcam para grabar tus reacciones. Y luego de que termines de grabar, en el mismo editor del programa, puedes recortar la grabación, pegar clips, poner música o pantalla verde para poner a tu VTuber o yo qué sé. Me quedo atrapada en un cubo de Nemo. Dispara, dispara. ¡Me está llevando! ¡Me caí! ¿A dónde te caíste? ¡Para nada! Bueno, sigue, 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 sigue. ¿Cómo voy a seguir si estoy... Ah, no, cierto. Estoy flotando. O si ni siquiera eres youtuber, sino que quieres, no sé, grabar tu pantalla para una exposición. Hoy les voy a exponer sobre por qué el futuro del arte está en el... Además, aquí hay un evento de que si entras al link de la descripción, puedes tener una prueba gratis de Demo Creator por 7 días. Es la mejor oferta del mundo, amigo. ¿Qué esperas? Link en la descripción. Y bueno, ya, tiempo, 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 tiempo. Hiki, ¿cuántos hiciste? ¿Cuántos hiciste? ¿Cuántos hiciste? Tengo $22. ¡Ojo! Listo, acá está platita, Hiki. Felicidades por los $22. Reto cumplido. Nice. Nice, Nache. Nache, Nache, Nache. Crea un juego que nunca acabe. ¿Quieres un juego infinito? ¿En verdad? ¿Quieres un juego infinito? Mi puta especialidad son los juegos infinitos. ¿No te diste cuenta de eso? Creo que esto literalmente lo puedo hacer en menos de un minuto. A ver, editor, pon el puto contador ya mismo. 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos. Creamos un cubo, le ponemos un script para hacer que salte con cada clic. Hacemos el modelo de un pincho. Hacemos un spawner que haga nuevos pinchos cada cierto tiempo. Ponemos un contador que indique el tiempo de tu partida. Le ponemos un trigger collider al pincho para que se reinicie el juego si chocas con él. ¡Listo, ya! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Un juego infinito en menos de un minuto! A ver, quiero ver por cuánto tiempo puedo durar jugando. Haz un pan 3D RTX. A ver, gente, quiero que aprecien la hermosura de este pan RTX. El pan más realista que vas a ver en tu vida. Amigo, literalmente, el modelo del pan tiene texturas 4K. ¿Para qué necesitarías texturas 4K para un modelo de un pan? No lo sé. Pero bueno, acá tienes tu pan, aunque no lo puedes comer ni nada. A ver, quiero aclarar una cosa. Definitivamente no usé el mismo proyecto de Unity que hice para el Steam Deck del video de los retos pasados. Discutiblemente, amigo, literal. Baila el papure. Ay, está bien, espero que esta pinche canción no tenga copyright. Papure.
regálale un peluche a alguien. Lo que vamos a hacer hoy es que le vamos a regalar un peluche a uno de los mods de mi server de Discord, link en la descripción. Pero para yo enviarle un peluche necesito sus datos, vamos, necesito doxearlo. Para que sea más divertido voy a pedirle los datos, pero sin decirle que le voy a dar un peluche. ¿Qué onda? Oye, necesito por favor tu nombre completo, tu dirección, tu ciudad, tu código postal y tu número de teléfono. ¿Por? ¡Solo hazlo! ¡Lo necesito! ¡No te arrepentirás! ¿Qué? ¿No puede ser? ¿En serio se va a doxear, amigo? ¡No! ¡No, amigo! ¡No puede ser! ¡Amigo, seducción! ¡Oh, Dios! Bueno, se ganó justamente su propio Jasper peluche. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Listo, Nashe! Prepárate porque llegará un Jasper peluche a tu casa. ¡Nashe! ¡Reto cumplido! Haz un juego en 48 horas que sea RTX, pero lo tendrás que hacer con C++. No, amigo. Prefiero publicar un tweet vergonzoso que programar en C++. Así que esto lo voy a escribir con todo el gusto del mundo. Oni-chan. Tuitear. No puede ser, amigo, no. Hacer un juego pay to win. Ok, ok, lo haré. Quieres un pay to win, un pagar para ganar. Así que hagamos de que pagando sea la única forma en la que puedes ganar. No, mejor dicho, que pagar sea literalmente lo único que puedes hacer. ¿Y cómo voy a hacer esto?, se preguntarán. Es literalmente lo más fácil del mundo. Literalmente es poner en Unity un mensaje que diga: felicidades, ganaste. O sea, solo eso, y el juego ya está terminado. Y para que sea pay to win, simplemente es ponerlo en itch.io con un costo de $1 y listo, porque si compras el juego, ya pagaste, y si pagaste, ya es todo, ya ganaste, listo, ya, reto cumplido. Eso fue lo que pediste, ¿no? Y bueno, por favor, no compren esta estupidez, no lo hagan, por favor, es literalmente peor que pagar por un NFT. Estás pagando por un texto que dice ganaste, por favor, amigo, what the fuck. Un juego lo más 2014 posible. Haz un Tetris RTX. Bueno, técnicamente este reto ya está cumplido, porque hace unos 6 meses más o menos hice un video que literalmente se llama Hice Tetris pero RTX. Así que creo que este reto ya está cumplido, creo. Y de hecho pueden pasarse por el video acá arriba. Bueno, siguiente reto. Te reto a crear un juego de un mapache lavando cosas. Ok, primero hice al mapache, que por suerte tenía un paquete de la App Store de Unity de un controlador de un mapache. No sé por qué venden eso en primer lugar, pero gracias. Luego descargué un modelo de unas galletas y de un campo con un estanque y lo metí todo en Unity. Y el propósito del juego es que básicamente debes recoger todas las galletas y llevarlas al estanque para lavarlas y comérselas. Así que, no sé, digamos que el objetivo es llegar a 1 millón de galletas. Ok, supongo que tardaré un largo rato en hacer que el mapache coma 1 millón de galletas. Mientras ustedes pueden, solo les digo, ver más juegos en 24 horas dándole click aquí al lado.